Fantastic Show presenta la reacción de Tienes Twizzle al ver a Sebastián Yatra con Dana Paola. Tienes Twizzle tomó una terminante decisión al ver que Sebastián Yatra y Dana Paola supuestamente estarían un paso de confirmar su romance. Tienes Twizzle y el cantante colombiano Sebastián Yatra se separaron en medio de rumores de que había una tercera en discordia. Claramente estoy hablando de la famosa cantante y actriz mexicana Dana Paola. Además de que recientemente ha salido un excéntrico video de Sebastián Yatra revelando su lado más atrevido, pues el joven ha querido demostrar sus dotes y sabe cómo hacerlo perfectamente. Por lo cual bastantes se preguntan, ¿será que buscaba la atención de Tienes Twizzle o de Dana Paola? Si bien los protagonistas jamás se refirieron al tema públicamente, lo que sí han hecho frente a todos es tirarse palitos de todo tipo, más bien indirectas, dando a entender qué cosa estaba pasando y qué cosa estaba fea, y que podría ser un borrón y cuenta nueva, mientras algunos señalan que verlos juntos nuevamente sería un sueño. Lo cierto es que parece que cada uno está la suya en algunas partes, especialmente el cantante colombiano Sebastián Yatra, a quien se lo ve por más alegre en las redes sociales, compartiendo material y hasta haciendo algunas sorpresitas para Dana Paola. Al ver que todo esto va por el camino de la seriedad, Tienes Twizzle se puso tajante en su decisión y finalmente determinó que dejará de usar las redes sociales, más bien las utilizará lo menos posible. De esta manera, se evita andar leyendo todo lo que dice de su ex y, de alguna manera, puede empezar de nuevo sin tener tan presente lo que Sebastián Yatra anda haciendo frente de millones de personas. Su llamativo silencio en Instagram hace que sus fanáticos la extrañen bastante, pero sin duda ella volverá más recargada que nunca y seguramente con nuevo material musical en aquella red. El artista Sebastián Yatra es bastante extrovertido y animado, y mientras jugaba fútbol nos mostró su parte más atrevida. Cabe resaltar e informarte que a pesar que Tienes Twizzle no está tan pendiente de Instagram, realmente está bastante activa en la red del pajarito, tú sabes, la red social Twitter. Por otra parte, Sebastián Yatra tomó el reto de un amigo suyo, el actor Diego Boneta, y apareció Sebastián Yatra vistiendo una camisa de color azul claro, ropa interior, unas gafas de sol, guantes y tener unas medias negras mientras bailaba y desinfectaba su casa al ritmo de la canción All Time Rock and Roll con un atomizador. Miles de reacciones ante el post manifestaron el gran cariño que sienten por el famoso colombiano. Me encanta la cara de tu papá, te extrañaba, te amo loquito, el efecto de la cuarentena, tú sí sabes limpiar, eres una gran persona Sebastián, sigue así, comentan de esa manera sus fieles fanáticos. Además, el famoso cantante colombiano se mostró bastante conmovido por la reacción de todos sus fanáticos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te pareció la reacción de Tienes Twizzle? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. Y recuerda, suscríbete a este canal, deja tu like, comparte tu opinión en la caja de comentarios. Me harías un gran favor si compartieras este video con todos tus amigos. Y si te gustan los videojuegos, el anime y el manga, en la sección de descripción de este video habrá dos enlaces, uno que te enviará a mi canal de YouTube, llamado así Carto Gamer, en el cual todos los días estoy subiendo un video de acerca de uno de estos tres temas, y el segundo enlace te enviará a mi canal de Twitch, llamado también Carto Gamer, en el cual prácticamente todas las noches estaré haciendo un live por ahí. Allí me puedes preguntar cualquier cosa y tal vez conocerme un poco mejor. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.